Y en una casa uruguaya no podía faltar la parrilla para el asado. Y este es el jardincito. Estos son los cuartos de arriba, el dormitorio principal y el cuarto de Gabriela, del estudio de ella. Y esto, como hemos mostrado ya, es la parrilla y el asado, y aquí hay un viejo objeto conocido. Para recordar que siempre hay que tomar vino. El estudio del maestro, que el maestro no está, pero sí están aquí sus cosas, sus obras y las que hará. Y aquí están sus manos de oro. Imagínate, chicos, qué emoción. La mano de oro del maestro. Estas son mis manos. No puse los pies porque, bueno, recuerdo de épocas pasadas, están aquí en la parte del taller, donde aquí, en momento de ocio, cuando no tendré otra cosa mejor que hacer, me dedicaré a la escultura y a la pintura. Este es el cuartico de trabajo mío, que ahora está más o menos ordenado, lleno de espejo para poder reflejar mi voluptuosa figura. Y aquí la ventana me permite ver a un contraluz las bellezas del jardín. Verde y verde y verde y verde y verde. Y el chinchorro ahí a lo lejos. Otro espejo para seguir viéndose y puedan apreciar que he bajado 30 gramos y medios desde que me puse a dieta hace 6 meses. Un grande éxito. Y la picúa observa, irónica, dudosa. Y si tuviera la lengua me haría una trompetilla. Las fotos de siempre de papá, un poco payaso, payaso y medio, payaso completo. Y aquí termina la parte estudio de Aldo.